Hola, hola, bienvenidos. Hoy quiero hablarles de la que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años, la planta del aire. Las plantas de aire no solo son hermosas a la vista, sino que también tienen varios beneficios que las convierten en una excelente decoración a cualquier hogar. Lo primero que distingue a las plantas de aire de otras plantas es un método de crecimiento único, prosperan absorbiendo el aire y la humedad a través de pequeños poros en sus hojas que se llaman estomas. Esto les permite prosperar en condiciones de poca luz y sin necesidad de tierra. Además son muy fáciles de cuidar. Solo requieren un mínimo de agua y humedad para prosperar. Una de las cosas más interesantes de las plantas del aire es su capacidad para purificar el aire de tu hogar. Son purificadores de aire natural. Sus hojas contienen células especiales que absorben toxinas en el aire, como el formaldehído, el benceno, el tricoclotileno. Al colocar una planta del aire en su hogar puede disfrutar de los beneficios de la eliminación de toxinas del aire, lo que hace que su espacio vital sea más saludable y cómodo. Otros beneficios de tener plantas del aire en tu hogar es que agregan un toque de belleza natural a cualquier habitación con su apariencia frondosa y única. Seguramente llamarán la atención y agregarán un toque de vegetación a cualquier habitación de su hogar. Vienen en una gran variedad de formas y tamaños y colores para los que puedas elegir el que sea mejor para tu hogar. En conclusión, las plantas del aire son maravillosas para cualquier hogar. Son fáciles de cuidar y ayudan a purificar el aire y agregan un toque de belleza natural a cualquier habitación. Entonces, ya sea que estés buscando una nueva planta para agregar a su hogar o simplemente quiera probar algo nuevo, una planta del aire es una excelente opción. Como ya les dije, estas plantas absorben la humedad del ambiente si quieres pulverizarlas pero casi siempre no es necesario y la podemos poner en cualquier parte de nuestro hogar por ejemplo yo la tengo una en la sala si ven mi astronauta y tengo otro en la entrada un pollito espero y tengan un excelente día nos vemos hasta la próxima no olviden suscribirse Dudas en los comentarios. Adiós.